Club, make the right choice. Super sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de infierno y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, chicos y chicas. Vamos a ver que después de mucho tiempo vuelve esta maravillosa serie. En la cual de momento veo que tiene 100% de geso. Va 2 a 0. Tira... Bueno, el toro este va volando, ¿no? Pero dispara muy raro y sospechoso. No está la sensación, chicos y chicas. Bueno, aquí ahora se queda estancado. Y el toro ese que creo que va cargadísimo, chicos y chicas. Porque hemos visto cómo ha conseguido muchísimas kills en muy poquito tiempo. ¿Será que a este jugador le han reportado por eh, ir a jugar con un hacker? ¿O porque consideran que también va cargado? Vamos a estar muy atentos al tema del Warhack, porque es lo único que de momento me está llamando la atención. Como que hay veces que sabe dónde está. Eh, no está en ratas. Situación de 3 para 3. ¡Toro se ha ido! ¿Le han baneado? ¿Le han podido banear? No sé si se ha ido o qué es lo que acaba de pasar, chicos y chicas. Pero bueno, a este se le han podido colear. Dispara muy raro, eh. Dispara muy, muy raro también, hay que decirlo. Vale, tira el molo de culo. De hecho, está quemando. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué hace? Pero vamos a ver. Este tío no es que no sepa jugar, es que es... A ver. Fijaros cómo apunta ahí arriba. Tiene que llevar hacks, eh. O sea, a ver... Wallhack lleva 100%. Pero al 800%. Vale, se ha vuelto a unir un 11T. Se, acabra, Se habrá cambiado el nombre de Thor a otro nombre. Tira esa flash. Pero si es que la utilidad que tira es lo más raro que he visto en mi vida. Falla el disparo. Lo que me pregunto es si también llevará algo de a la hora de disparar. Vosotros qué pensáis? Decídmelo en los comentarios, por favor. El guaje es innegable. Una persona que sea tan mala no puede saber constantemente dónde están los enemigos, chicos y chicas. Siguiente ronda. Tira ese molotov que no ha caído mal. Vamos a ver esa granada perfecta. Y aquí eh, se va a resguardar. ¡Atención, tiburón! Con ese molotov de locos. El molotov, las cosas como son. Pero chicos y chicas, yo creo que está bastante claro. Decidme en los comentarios. Tiburón va 10 a 2, eh. Bueno, ciclón es el que iba descargado. Esto es una partida corta. Que no hemos mencionado eso. Y bueno, acaban de morir todos ahí. Eh, trampa de precisión, creo aunque puede ser que sí, que no lleva. Y lo que sí lleva, por supuesto, son trampas de visión. Como siempre, chicos y chicas, entre cada caso, voy a abrir tres cajas. Si es que apoyáis esta serie que es destinada a limpiar la comunidad. Así que, como eh, siempre digo, espero de corazón que apoyéis el vídeo con un gran like. Eh, Decidme también vuestra impresión, por supuesto, en los comentarios. Tenemos una M4A4 lirio araña que nos ha salido en creo que fiel de bastante desgastado. Ahí se ha quedado. Y la tercera y última caja por el momento, que es una maravillosa autonuf. Así que chicos y chicas es uno de ir a por el segundo sospechoso segundo sospechoso del día de hoy bueno día que han pasado semanas hasta que hay grabado el primer sospechoso porque chicos y chicas el juego está plagado de peonzas esto al parecer es competitivo premier vamos a ver si el compañero está cargado no porque aquí supuestamente no deberían haber hackers así que vamos a probar chicos y chicas dígale en mano sabe que hay alguien ahí le está esperando de momento, no asoma. Lo único que me hace gracia es que tiene la mira justo por donde podría salir. No consigue la baja, se le está atragantando, compañero. No vuelvas a comprar una Deagle en ronda de pistolas. Consiguen sus compañeros acabar con el único enemigo con vida que había. Y vamos a la siguiente ronda, a ver qué tal lo hace. No hemos podido ver nada, la verdad. Creo yo que. Poca cosita hemos podido ver. Eh, los compañeros, vamos a ver cómo van. Creo que la verdad van todos más o menos parejos. Vamos a ver ahora. Bueno, el sospechoso que tenía claro que había un enemigo ventana. Sigamos viendo. Está limpiando como. Más o menos, ¿no? Vamos a ver si puede detectar a la siguiente. Bueno, ya, evidentemente. El wallhack. Lo huelo, chicos y chicas, lo huelo. Porque estoy viendo el posicionamiento demasiado claro, ¿no? En este caso, como veis, se echa hacia atrás. Se pone a mirar al suelo. Su compañero acaba con el enemigo de una granada. Creo que es la primera vez, de hecho, que hago cazando hackers en competitivo Premier. Le tira esa flash. Acaba con el primero. Vamos a ver cómo se asoma. Es como, veis, tiene todo demasiado claro. O sea, tiene evidentemente la certeza de que hay un enemigo ahí. Y fijaros cómo corre, ¿eh? Pa en su cabeza es maravillosa porque cree que está limpiando ángulos, mirando un poquito de lado, pero evidentemente no es así. Bueno, ahora se hace un poquito el, el tontito, creo yo. Y como veis, sigue corriendo, evidentemente... Bueno, bueno, bueno. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre de jugador! Que se pone a lanzar el humo. Acaba con el de medio. Vamos a ver ahora aquí en la bomba de B. No a ver, al menos no dispara a través de los smokes, ¿no? Es muy malo disparando. Se parece un poquito a mí, eh. Hostias. Le acaban de meter un viaje. Pero Warhack, chicos y chicas, es más que evidente. Vemos a muchos enemigos saltando. O sea, ¿visto lo visto? Como está el juego que está plagado de peonza, chicos y chicas. El tío intenta disimular. Las cosas se han dichas. Bueno, este le está oyendo ahora. Va a acabar con el primero. Acaba con el segundo. Eh, ¿Cómo clachea, ¿no? ¿Cómo clachea. ¿Cómo prioriza a los enemigos? Qué bien la ha he hecho. Hace esa granada. Vamos a ver si dispara a alguien. Por ahí Creo que se ha equivocado el juego porque ha intentado saltar y disparar. Esa flash conecta. Hay mucha gente intentando entrar ahora. No consigo. Es que, lo dicho, sabe perfectamente todo el rato dónde están los enemigos. Pero el cabrón no da ni una bala. Vamos a ver ahora. No da ni una bala el cabrón, eh. Es que le quitas el guaja y ese tío tiene que ser plata 1. O sea, literalmente. Bueno, pues chicos y chicas, vamos a darle caña. Aquí poquita hay más que ver. Va a ganar el equipo antiterrorista. Bueno, no. No lo gana porque. 31-10 va, ¿eh? Semejante matanza que está haciendo el amigo. Pero ahora sí que sí, le podemos reportar. No sabéis cuántos casos he tenido que ver, chicos y chicas, hasta llegar al segundo sospechoso. Si os digo 50, no os lo creeríais. Por eso pido máximo apoyo a esta serie, porque es una auténtica barbaridad el tiempo que pudo invertir en ella. Pues nada, vamos a ver eh, si me toca algo, por favor, sería maravilloso. Como Gaben, como recompensa, ¿vale? Te limpio la comunidad y tú me haces multimillonario dándome un cuchillo. Venga, va, confiemos en el tito Gaven, en que los dé tres USPs. O sea, no se ha esforzado en ni siquiera cambiar la skin, cabrón. En definitiva, vamos a por el tercer y último sospechoso Tercer y último sospechoso del día de hoy Por fin, estamos en el mapa de Overpass Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, chicos y chicas Hace bastante que no tengo un eh, compañero que no sea escandaloso, ¿no? Porque como sabéis, las peonzas las manda a tomar por culo Bueno, flashes al aire A ver si así los terroristas se van del mapa Porque no entiendo nada Matar primero Parece que le quiere tirar mori cercano. Un moli. Pues por si tiene frío, porque de otra cosa no sirve. Y consigue matar al segundo su compañero. A ver, eh, no hemos visto mucho. Podemos intuir a lo mejor un poquito de Warhammer. Vamos a seguir viendo. La utilidad es muy random. ¿eh? La utilidad de ese tío es muy random. Muy buen moli timeado. El terrorista se lo salta. Inesperado, el hacker se ha quedado un poquito loco. Vamos a ver ahora con el AVP. Yo creo que se va a notar bastante. Como veis es como que corta, se la pela, ¿vale? Evidentemente él parece entender que, que no hay nadie corta. O a lo mejor es que su compañero lo está viendo, que creo que sí. El tío solo... <laughs> ahí me al lado izquierdo. Nada, es, es muy claro, es muy claro que lleva Wallhack. Sigamos, 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 sigamos. A por corta, el prefire ha sido descomunal. No sé si decir si hasta lleva un, un poquito de aimbot, eh. Bueno, ahí falla balas. Si llevase aimbot, que fuese un poco, se notaría, ¿no? Pero es que dispara muy raro, ¿no? Es la sensación que me da. No sé si vosotros opináis lo mismo. Decídmelo en los comentarios, por favor. Vamos a. Mamá nos vamos a santiguar porque después de lo que acabamos de ver van a intentar el buceo lo que me gusta es es que el compañero de equipo no creerá que lleve mierda te imaginas está saltando y disparando a la madre que me parió ¿Alguno de vosotros y esto ser sinceros en comentarios habéis jugado con algún amigo que sin saberlo vosotros llevaba hacks decírmelo me gustaría saberlo yo en este caso creo que Hubo una... Per pero hace muchísimos años. O sea... No sé si hubo una persona que llevaba algo y dejé de jugar... Inmediatamente cuando supe que llevaba algo dejé de jugar con... Pero es que no recuerdo muy bien. No recuerdo, tío. Me cabré mazo, de hecho. O sea, es que literalmente le dejé de hablar. Porque le dije, pero, pero tú eres retrasado, ¿no? Y dije, imagínate. Eh, que la gente se... Yo que sé, por arte, dijera Hostia, es que Black está jugando con un hacker O sea, me hubieran metido un VIP de la hostia Pero fue solo una partida Pero fue con un conocido típico De que te dicen muchas veces O sea, juega, 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 no sé qué, no sé cuánto Y tú juegas, juegas una partida con él yo, yo diciendo pero pero qué estás haciendo o sea no era un hack eso loquéísimo de embos y tal pero hacía cosas muy raras y en cuanto le dije le dije lo siento mucho pero no voy a jugar contigo ah ya me acuerdo era uno de mi pueblo ya me acuerdo tío era uno de mi pueblo loco Sí, que, que bueno, tenía más o menos afinidad con él y lo típico, ¿no? Que, que vas de fiesta, le ves, oye, me encantaría jugar contigo algún día. Y yo, por supuesto, lo recuerdo, tío, lo recuerdo. Pero ya se quitó, fue padre y tal. Y yo, mira, mejor que seas padre y te olvides de... <laughs> de, 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 del counter, tío. <laughs> Porque madre del amor hermoso. Que otro que ha sido padre, por cierto, Molombo, ¿eh? Ya hablaremos algún día con él, si queréis. Eh, desde que ha sido padre. Poco le veo en counter. Creo recordar. Bueno, me ha tocado una rosa. Creo recordar que. Que jugaba bastante buen nivel. Después de, de que. Pues eso, ¿no? De que cada uno fuera por su lado. Jugó a muchísimo, muchísimo nivel. Alcanzando en Face It. Si no, no recuerdo mal, 3.000, 4.000. Una barbaridad, una barbaridad para. Una persona de a pie, una persona normal que no nos dedicamos a eso. Pues nada, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.